Bueno señores, hola, en este nuevo tutorial, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer fotos de portada y de perfil chingonas para Facebook, así como la mía, que no está tan chida, pero es llamativa porque la foto de perfil y la portada encajan así como si fuera una sola imagen. Y es llamativa, así como que, oh, este güey está chingón su foto de perfil, lo voy a agregar, lo voy a decir que se case conmigo. Wow, así. Bueno, si sabes usar Photoshop, si tienes tiempo libre y si... Es más, no, ni tiempo libre, esta madre está en corto. Si sabes usar Photoshop, con tan solo saber usar pinceles, chingaste, esto está tan fácil como eso. Bueno señores, primero les voy a dejar esta página en la descripción del video. Es la página donde harán su portada y su foto de perfil. En esta página damos Start Segment Facebook Cover. Y de las opciones que nos salen aquí a la derecha, vamos a darle a Facebook Cover Maker Advanced, avanzado. ¿Por qué en ese? Porque he probado las demás opciones y al momento de encajar la foto de perfil con la foto de portada, no encaja y queda así como distorsionado y se ve feo, o sea, no encaja. En lugar de decir, por ejemplo, Yuki Senpai dice Yuki Pa Is, son mamadas. Bueno, primero insertaremos el fondo y daremos en Insert Background. Yo usaré esta carpeta con estas imágenes para hacer eso. Damos a cargar desde el computador y seleccionamos el fondo. O sea, el límite solo será de aquí lo que se ve, las rayitas, el marco, así. Eso será lo que se verá en la portada y eso, si se sale, lo que sale de ahí no. Bueno, para meter imágenes damos a Insert Graphics y selecciono desde un computador. Yo haré una especie de marco con estas imágenes, con esta imagen. Así. Aquí está bien. Bueno, le pondré pausa para continuar con esto. Bueno, aquí ya tengo disculpen, aquí ya tengo el marco listo. Sí, un poco chueco, pero listo. Lo tengo. Ahora vamos con lo demás. Bueno, aquí insertamos las demás imágenes que vienen siendo estas. Aquí, para que vean que cómo encaja esto, vamos a poner esto de esta forma. Como les decía, con Photoshop pueden hacer pinceles para o efectos como el bisel y
el color de degradado para cambiar la imagen, el color de las imágenes, cualquier cosa. Pueden usar con Photoshop para darle más efecto, más llamativo a esta. Así como yo, con este pincel ya, pues, puede ser más atractiva la imagen. Así la imagen, estas imágenes también les, no, eso no. Esta imagen le quité así lo que viene siendo como la orilla o así esa cosa. Para que tuviera un mejor efecto. O sea, no es algo del otro mundo, es algo demasiado fácil. Como pueden ver. Se viene haciendo así tipo efecto de Photoshop, dándole tan solo en la letra, dándole poniéndole bisel y relieve. Tan fácil no puede ser. De aquí el botoncito suscríbete. Esta portada y este perfil lo hice como ejemplo, sí, haciéndole publicidad a la página de Smosh TV, que el link va a estar aquí abajito, no sé si ya dije o no, pero el link va a estar acá abajito, el link del canal, para que si les gustan sus videos, bueno, nuestros videos de Iki y míos, que se suscriban con todo el derecho. Si no, pues no los obligamos, es de su voluntad. Bueno. Y acá usamos este pincel otra vez para hacerle ese tipo, no sé. A ver, así, última vez el pincel. Bueno, ya así la portada lista. Para mí quedó bien, o sea, así un poco llamativa, chida. Aquí, ¿verdad? A ver, ahora solo para guardar la portada, vamos a aquí en el botón amarillo donde dice Download Facebook Cover. Le pondré de nombre Tutorial 1. Y guardamos. Para guardar la foto de perfil, damos al botón azul donde dice Download Profile Photo. Y le pondré nombre tutorial 2. A 3, no, 2. Y guardamos. Bueno, como ejemplo voy a usar este Facebook de un amigo. Aquí le damos a añadir portada. Aquí, como ven abajo, aquí traté de usar una, pero falló. Así que este no es la primera grabación, tuve un error. Por eso les dije que usarán el editor avanzado, porque los demás no encajaban las imágenes. Bueno, aquí damos a elegir una foto. Ah, no, no, esto no. Vamos a subir una foto más bien, disculpen. Y subimos esta. Tarda un poco en cargar, pero listo. Vamos a guardar cambios. Y ahora sigue esto. Le damos a añadir foto de perfil. Le damos a subir. Seleccionamos esta. Y ahora tenemos una sexy y encantadora foto de portada y foto de perfil que encajan el uno al otro, así como un novio. Bueno, esto ha sido todo. Si les gustó el tuto, no olviden en suscribirse. No olviden suscribirse a mi canal personal, que es este, Yukisama Senpai. Y si les gusta, y si se metieron al canal de Smosh TV y si les gustan sus videos, tampoco no olviden suscribirse, que va a estar el link acá abajito. Ayúdenos a crecer en este canal a Iki y a mí. Está bien chingón.
Ah, y la nueva, ya somos partners. Bueno, ya nos aceptó la solicitud AdSense, así que ya podemos cobrar próximamente por estos videos. Así que muchas gracias a todos ustedes, porque voy a ganar dinero. Oh, no, bueno, quién sabe, primero lo que sea que Dios quiera. Bueno, ya les enseñé esta cosa. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chido.